Renault Clio RS Line 2019. Mercedes AMG GLC Coupé 63 4MATIC Plus 2019. Peugeot 2008-2020. Subaru Forester Hybrid 2020. Audi S6 Sedan TDI 2019. Llega la actualización más deportiva de un icono. La quinta generación del modelo continúa el legado para recoger las mejores características de la generación anterior y envolverlas en un aspecto totalmente nuevo, inspirado directamente en los deportivos de Renault Sport. Nace la nueva estrella. Llega el Renault Clio RS Line 2019. El nuevo Renault Clio RS Line 2019, anteriormente llamado GT Line, presume de una línea deportiva exclusiva gracias a una silueta atlética, tecnologías innovadoras y su conducción dinámica que aportarán deportividad a tu día a día. Tiene unas dimensiones de 4,05 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,44 metros de altura, con un espacio para carga de 391 litros en la versión gasolina y 366 litros para la versión diésel. El Clio RS Line utiliza la nueva plataforma CMFB, que es 50 kilos más ligera que la anterior y además viene preparada para la hibridación y la electrificación del modelo. Cuenta con faros LED equipados con la firma C-Shape, distintiva de todos los autos Renault. Este aspecto fácilmente reconocible también se encuentra en las luces posteriores, lo que le da al Clio RS Line un aspecto distinguido y expresivo con una fuerte sensación de profundidad, subrayado por el motivo de diamante que encabeza la luz y agrega una capa extra de elegancia. Calidad, ergonomía, tecnología. La etiqueta RS Line ofrece al nuevo Clio un interior exclusivo de Renault Sport y un sonido premium de la firma Bose. En el interior hay un esquema de color carbón acentuado con costuras rojas, un volante deportivo tapizado con cuero perforado con un doble rombo y paletas cuando tiene cambio automático, pedales de aluminio, asientos deportivos con refuerzo lateral mejorado y un tablero de instrumentos digital con una línea horizontal roja. Cada centímetro de la cabina adquiere una nueva dimensión en la calidad percibida con materiales de alta gama, un revestimiento suave en el tablero de instrumentos, paneles de las puertas y de la consola central con acabados meticulosamente realizados. Como sistema de infoentretenimiento cuenta con el nuevo Smart Cockpit, una pantalla de grandes dimensiones en formato vertical que incluye todo lo necesario para la vida digital. Cuenta con la tecnología Multisense que adapta la experiencia de conducción a las necesidades del piloto. De acuerdo con el mapeo del motor, la dirección, el ambiente luminoso y la configuración de la pantalla digital que reemplaza los indicadores tradicionales, los conductores pueden personalizar su automóvil según su estado de ánimo. El Clio RS Line cuenta con dos nuevos motores de gasolina con turbo. El 1.0 tricilíndrico TCE 100 con 101 caballos y 160 Nm de par, con cambio manual de 5 marchas, o la nueva caja automática Xtronic de última generación. Esta nueva transmisión presenta la función D-Step, que reproduce el comportamiento de una transmisión de engranajes múltiples para rutas variadas y una aceleración más enfática. El gasolina más potente es el turbo de 4 cilindros y 1,3 litros TCE GPF, que hace su debut en el nuevo Clio después de probarse en el Capture, Megane, Scenic o Kadjar. Disponible con 130 caballos y 240 Nm, está acoplado a la caja de cambios automática EDC de 7 velocidades. En diésel cuenta con el Blue DCI 115. Este motor ha sido actualizado para cumplir con las nuevas normas de control de contaminación con la introducción de un sistema de reducción catalítica selectiva SCR y cuenta con 115 caballos y 260 Nm con una caja de cambios manual de 6 velocidades.
Además, por primera vez en el grupo Renault, el nuevo Clio RS Line estará disponible con un tron de potencia híbrido E-Tech a partir de 2020. Dispone de diversos sistemas de seguridad y ayudas a la conducción, como una cámara de 360 grados, que ofrece visibilidad y seguridad sin igual, frenado automático de emergencia con detección de peatones incorporado y toda una serie de tecnologías de seguridad multisense que permiten una experiencia de conducción deportiva y segura. Elegante, con genes de bólido de competición, dinamismo acentuado, funciones perfeccionadas de conectividad y manejo mediante gestos, son solo algunos de los aspectos de la actualización del nuevo deportivo Mercedes AMG GLC Coupé 63 4MATIC Plus 2019. En el diseño exterior destaca a primera vista la expresiva fisonomía del frontal, con la calandra del radiador específica de AMG más ancha en la parte inferior y las lamas verticales de color negro. Los nuevos faros LED High Performance de nuevo diseño, más planos que hasta ahora, refuerzan la presencia del vehículo con el diseño de antorcha de las luces de circulación diurna. En la musculosa zaga predominan el ancho faldón trasero y el difusor. Las luces traseras LED de nueva configuración contribuyen igualmente al diseño luminoso e inconfundible del vehículo con llamativos pilotos. Los dos embellecedores de la salida doble de escape de sección trapezoidal y cromados de alto brillo ponen un punto final al sistema de escape. El modelo S se distingue a primera vista por algunos detalles exclusivos de diseño, como las llantas de aleación de 20 pulgadas y 5 radios dobles, los embellecedores laterales con insertos en plata iridio mate y el faldón trasero. En el interior, conductor y acompañante se acomodan en asientos deportivos tapizados en símil de cuero ártico, combinado con microfibra dinámica, incluidos en el equipamiento de serie. La variante S dispone de un paquete de equipamiento todavía más extenso. La consola central está revestida de serie en símil de cuero ártico de color negro con costura de adorno en color de contraste. Los elementos de adorno de aluminio refuerzan la impresión de alta calidad. El modelo incorpora ahora de serie una nueva generación de volantes AMG con botones Touch Control integrados para controlar de forma intuitiva las funciones del cuadro de instrumentos y del sistema de infoentretenimiento. El conductor recibe información visual mediante el cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas situado a la izquierda y el visualizador con pantalla táctil de 10,25 pulgadas ubicado a la derecha. El sistema de infoentretenimiento M-Books, con funciones e indicaciones específicas de AMG, cuenta con un visualizador con pantalla táctil, mando fónico de respuesta más rápida y como opción manejo por gestos. Cuenta con un amplio espacio para carga de 500 litros, ampliables hasta los 1023 litros, con los asientos posteriores abatidos. Para moverse con soltura, el AMG GLC Coupé cuenta con un motor V8 de 4 litros con inyección directa y sobrealimentación biturbo. La versión estándar cuenta con 350 kilovatios, 476 caballos, entre las 5.500 y las 6.250 revoluciones por minuto, con 650 Nm de par entre 1.750 y 4.500 revoluciones por minuto, acelerando de 0 a 100 en 4 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 250 km por hora. El modelo S cuenta con 375 kilovatios, 510 caballos y 700 Nm de par, entre 1.750 a 4.500 revoluciones por minuto, acelerando de 0 a 100 en 3,8 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 280 km por hora. En ambos casos, la fuerza se transmite a las ruedas a través de una caja de cambios automática AMG Speed Shift MCT 9G.
cuenta con tracción integral AMG Performance 4MATIC Plus, con distribución completamente variable del par. El impresionante dinamismo se debe en parte al tren de rodaje AMG Ride Control Plus, con suspensión neumática y amortiguación adaptativa regulable, que incluye ahora como equipamiento de serie para todas las variantes, un diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje delantero y a los apoyos dinámicos del motor que se montan de serie en los modelos S. El Mercedes AMG GLC 63S 4MATIC Plus ostenta hoy por hoy el récord mundial para SUV en el circuito histórico de Nürburgring. Para todos aquellos que están dispuestos a reinterpretar el placer de conducir, Peugeot desvela el nuevo SUV 2008, una interpretación ultramoderna de una experiencia de conducción intuitiva y polivalente. Con un diseño potente y distintivo, el nuevo SUV Peugeot 2008 es un objeto escultural y atractivo. Las líneas equilibradas y las proporciones generales son las de un SUV, con un parabrisas retrasado del que resulta un capó más horizontal y un conjunto con mucha fuerza visual. El perfil poliédrico y audaz atrae las miradas con sus diferentes líneas triangulares. El diseño mezcla nervio y decisión en los trazos y representa una auténtica proeza técnica para el estampado de las piezas de la carrocería. La siempre expresiva firma luminosa LED de las tres garras reaparece en una nueva expresión. Visible tanto de día como de noche, está presente en la parte trasera de todas las versiones y en los faros de las versiones más equipadas. En el interior se han mezclado colores originales y materiales nobles para resaltar su carácter. El Peugeot iCockpit se basa como siempre en los mismos fundamentos y propone una ergonomía perfecta para mantener los sentidos despiertos. Un volante compacto para una mejor conducción y un mejor tacto, y una gran pantalla táctil HD al alcance de la mano y la vista, y ahora, además, una innovadora instrumentación con holografía 3D. Los huecos, para dejar objetos muy generosos y en algunos casos inéditos, permiten guardar todos los objetos de uso diario. Su longitud de 4,30 metros y su distancia entre ejes de 2,60 metros le confieren asimismo un gran volumen de maletero de 434 litros, independientemente del motor elegido, incluso en el caso del 100% eléctrico. El mundo cambia y los nuevos retos del mercado exigen respuestas adaptadas en todos los segmentos del automóvil. Orgullosa de sus 208 años de historia, la marca Peugeot continúa de manera serena su compromiso con la transición energética. Con su oferta multienergía, que permite elegir entre tres tipos de motorización, 100% eléctrico, gasolina o diésel, ofrece sensaciones extraordinariamente estimulantes y eficientes. Gracias a su sistema de propulsión 100% eléctrico, el conductor disfrutará de una agilidad y de una respuesta de alto nivel envuelto en un silencio de funcionamiento absoluto y sin ningún tipo de vibraciones. El motor, con una potencia de 100 kW, 136 caballos y un par de 260 Nm disponibles desde inmediato, asegura un gran confort de uso en todas las circunstancias cotidianas. Respetando la última normativa Euro 6, los motores térmicos disponen de los últimos avances tecnológicos de la marca Peugeot y están equipados con el sistema Stop y Start y filtro de partículas. Para incrementar el confort de conducción en algunos de estos motores, pueden equiparse con caja automática de 8 velocidades EAT8 de última generación. Los motores de gasolina son diferentes variantes del propulsor de 3 cilindros y 1,2 litros que cumplen con la normativa Euro 6D. Entre los equipamientos y ayudas a la conducción inéditos algunos y otros poco habituales en el segmento, se encuentra el Drive Assist, que abre la puerta a una conducción semiautónoma y que combina la ayuda al mantenimiento activo del carril, asociado al Lane Position Assist, que permite elegir la posición dentro del propio carril.
El regulador de velocidad adaptativo con función Stop and Go, Park Access, frenada automática de emergencia, alerta activa de cambio involuntario de carril, detector de fatiga del conductor, cambio automático de luces cortas a largas o reconocimiento ampliado de señales de tráfico, entre otros. SUV de vocación mundial, el nuevo Peugeot 2008 se comercializará a partir de finales de 2019. La producción se realizará en la planta de Vigo para Europa en España y en la de Wuhan para China. Fieles al ADN de la marca, Subaru trabaja para ofrecer una experiencia de conducción deportiva junto con la máxima seguridad. Ahora más eficiente que nunca con e-Boxer, presenta el nuevo Subaru Forester Hybrid 2020. La versión evolucionada del motor Boxer de Subaru se llama e-Boxer y combina una unidad eléctrica y tracción total permanente SAWD. Su potente y compacto motor está ubicado cerca del centro de gravedad del vehículo, mientras que la batería y otros componentes están dispuestos sobre el eje trasero. Con un centro de gravedad aún más bajo y una distribución del peso del vehículo delantero-trasero mejor equilibrada que el modelo de gasolina, el nuevo e-Boxer ofrece una mayor eficiencia de conducción y un manejo dinámico sin sacrificar la seguridad. La aceleración de los vehículos con motor e-Boxer de Subaru es pareja a la de los vehículos de combustible de categoría superior y ofrece excelente rendimiento por carretera y absoluta seguridad al circular por vías secundarias embarradas o accidentadas. El motor Boxer 2.0 de gasolina de 4 cilindros y 16 válvulas tiene una potencia de 110 kW, 150 caballos y un par motor de 194 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. El motor eléctrico cuenta con 12,3 kW, 16,7 caballos. La transmisión es automática Lineartronic de tipo CVT. Con 220 milímetros de distancia al suelo y unos generosos ángulos de entrada, ventral y salida, el nuevo Forester aumenta su legendaria capacidad para afrontar con la máxima seguridad cualquier desplazamiento, sean cuales sean las condiciones climáticas y la superficie. Gracias a la potencia eléctrica adicional, también mejora su capacidad de tracción en las situaciones más complicadas. El sistema X-Mode ofrece como novedad y gracias a la electrificación dos modos de uso adicionales, nieve-barro y nieve-barro profundos, para afrontar con garantías los trayectos más complicados lejos del asfalto. Para dotar de más versatilidad a la conducción, el botón SI Drive permite personalizar la respuesta del acelerador y el cambio del vehículo, pudiendo seleccionar el modo Intelligent que prima la eficiencia o el modo Sport, ofreciendo mayor aceleración y deportividad al volante. Gracias a la aclamada plataforma global estrenada por el Impreza y el XV, este nuevo SUV mediano ofrece una significativa mejora en su comportamiento dinámico, un nivel de dinamismo y estabilidad superiores y una mayor capacidad para sortear riesgos imprevistos, una dirección más sensible y unas vibraciones excepcionalmente bajas que redundan en un gran confort de marcha. El Subaru Forester Hybrid 2020 es más grande que su predecesor, con una longitud de 4,625 metros, una anchura de 1,815 metros y una altura de 1,730 metros. Por su parte, la batalla crece en 30 milímetros hasta los 2,670 metros. El Forester más espacioso y con mayor capacidad de la historia cuenta también con un interior de alta calidad, más tecnológico y sofisticado. Cuenta con un amplio habitáculo para 5 pasajeros y un versátil compartimento de carga, donde la compacta batería no afecta al espacio máximo disponible, tanto en la cabina, que crece en todas sus cotas, como en el maletero, que aumenta su capacidad máxima hasta los 509 litros, mejorando de manera sustancial la comodidad de sus ocupantes. Más seguro que nunca, el nuevo Forester es el Subaru más avanzado tecnológicamente en la actual gama, al estar equipado con las más modernas tecnologías de seguridad avanzadas desarrolladas por Subaru.
El sistema de seguridad preventiva Subaru A-Sight se completa con un nuevo sistema de monitorización del conductor a través del reconocimiento facial de hasta 5 conductores diferentes. Además, este nuevo modelo introduce el Reverse Automatic Braking, que ayuda a evitar colisiones cuando se circula marcha atrás, frenando de manera automática en caso necesario y reduciendo el daño en caso de colisión. El Forester híbrido llega para marcar un antes y un después a Subaru y mantenerse como el modelo más vendido e incluso superar su récord con un precio de partida de unos 32.450 euros. Deportividad y eficiencia. Los nuevos Audi S6 Sedan TDI 2019 hacen su entrada con motores V6 TDI de hibridación ligera, ofreciendo a los clientes en Europa el rendimiento ideal para los largos viajes. El nuevo S6 combina una conducción deportiva con un diseño altamente expresivo y una gran practicidad en el día a día. Los Audi S6 se caracterizan por su diseño individualizado, tanto exterior como interior, que irradia distinción y un carácter deportivo y discreto. Una serie de elementos se encargan de transmitir una fuerte presencia sobre el asfalto. Entre ellos destaca el paragolpes con grandes entradas de aire, así como el acabado en aluminio en la parrilla y en el spoiler delantero. También sobresalen los faldones laterales, las cubiertas de los retrovisores exteriores en símil aluminio, el amplio difusor trasero o la cuádruple salida de escape. Los discos de freno del nuevo S6 de Audi tienen un diámetro de hasta 400 mm en el eje delantero y son de 350 mm en el posterior. Las pinzas de 6 pistones opcionalmente en color rojo están fabricadas en aluminio y llevan impreso el logo S. En opción se pueden montar discos carbocerámicos. Los nuevos Audi S6 incorporan de serie llantas de 20 pulgadas con neumáticos 255-40. En opción existen unas llantas de 21 pulgadas que van asociadas a neumáticos 255-35. El interior ofrece el típico acabado de los modelos S con esquemas de color en los que predominan los tonos sosegados y oscuros, inserciones decorativas en aluminio, costuras en contraste y detalles específicos de equipamiento. Los asientos deportivos con tapizado en cuero alcántara y emblemas S son de serie. Como alternativa se ofrecen unos asientos deportivos S con reposacabezas integrados y trama de diamante. Además existen varios paquetes de cuero e inserciones decorativas para personalizar el interior al gusto del cliente. Por su parte, la instrumentación digital Audi Virtual Cockpit de 31,2 centímetros, 12,3 pulgadas, presenta gráficos S específicos en la pantalla, en la que el elemento central es un cuenta revoluciones y las figuras se muestran en rojo sobre fondo negro. Gracias al nuevo motor de 3 litros V6 TDI con 257 kilovatios, 349 caballos, que es capaz de entregar 700 Nm de par desde 2.500 revoluciones por minuto, al compresor eléctrico de rápida respuesta y al sistema eléctrico principal de 48 voltios, el conductor disfruta de una entrega de potencia contundente e inmediata dentro de un amplio rango de revoluciones que abarca desde el régimen de ralentí hasta las 3.100 revoluciones. Por minuto. La autonomía es otro de los puntos fuertes, gracias en parte al sistema mild-hybrid. Por ejemplo, el Audi S6 con su depósito de 73 litros de serie puede cubrir una distancia de hasta 1.170 kilómetros. Su consumo medio es de tan solo 6,2 litros a los 100. Cuando el conductor levanta el pie del acelerador, dependiendo de la situación, los nuevos modelos S pueden avanzar en modo de marcha por inercia con el motor apagado por periodos de hasta 40 segundos o bien recuperar energía. Además, todos los nuevos modelos S TDI cumplen con la normativa de emisiones Euro 6 de TEMP. En los nuevos S6, la gestión de la potencia queda en manos de la rápida y suave transmisión Tiptronic de 8 velocidades. Esta caja de cambios contiene un elemento rotativo que adapta su funcionamiento a la velocidad de giro y permite compensar las vibraciones del 3.0 TDI a bajas vueltas.
Además, la suspensión deportiva S con control de amortiguación, dirección dinámica en todas las ruedas, tracción integral permanente 4 y sistema de frenos cerámicos cumple con todos los requisitos para sortear las curvas y las frenadas más exigentes. También son muy importantes los sistemas de asistencia a la conducción, como el asistente de crucero adaptativo ACC, que destaca por sus numerosas funciones, entre las que figura la ayuda al control de trayectoria longitudinal y lateral a cualquier velocidad, desde que empieza el movimiento hasta alcanzar la velocidad máxima. Los precios de partida para el nuevo Audi S6 Sedan TDI 2019 son de 83.090 euros. BMW Group aprovecha la ocasión del consorcio de Eleganza Vila del Este de este año para desvelar la recreación del BMW Garmis, un concept car clásico que Marcello Gandini diseñó para Bertone y desapareció después de su debut en el Salón de Ginebra en 1970. Adrian Van Hooydonk, vicepresidente senior de BMW Group Design, nos cuenta. La construcción del Garmis por segunda vez nos dio la oportunidad de rendir homenaje al señor Gandini, recordar uno de sus autos menos conocidos y resaltar la influencia estilística de Bertone en la evolución del diseño de BMW. Con el sorprendente Garmis nos despedimos hasta el próximo programa.